último bloque y lo hacemos con historias de marcas. Bueno, vamos a ver cómo nos sorprendemos hoy. Hoy con la historia de Adidas. Marcas más importantes en el mundo del deporte con un origen muy interesante. A ver, ¿qué es lo que ocurre con Adidas? No solamente con esta historia vamos a descubrir lo que es Adidas, sino también otra marca. Es decir, hoy tenemos una historia que se divide en dos marcas. Nos vamos a posicionar más que nada en Adidas porque fue un poco más relevante, a pesar de que la otra también tiene mucho renombre. Tenemos que ir a lo que era la Alemania nazi, en primer lugar, a conocer a los dos hermanos, Rudolf y Adolf Dassler. Ellos dos eran muy competitivos en todo sentido y también eran aficionados del deporte, les gustaba mucho. Ellos ya tenían una fábrica de calzado, de pantuflas, se dedicaban a eso y se dividían las tareas. Por un lado, Rudolf se dedicaba más que nada a lo que era negociar, a lo que era la parte empresarial, mientras que Adolf era la parte creativa, la parte del diseño. Llegó un momento, sobre todo en los Juegos Olímpicos de 1936, realizados en Berlín, donde ellos le dan a un atleta llamado Jesse Owens, ellos le dan a este atleta un calzado que tenía mejor agarre al suelo. Y de esta manera, dicho atleta, Owens, logra ganar 4 medallas doradas, lo que es un éxito para esta marca, para esta empresa. ¿Qué pasa? El que estaba muy de acuerdo, muy orgulloso, era Adolf. No así Rudolf y no la sociedad nazi, porque Jesse Owens era un atleta afroamericano. Entonces no terminaba de caer bien. Sin embargo, hay que reconocer, y ellos de esa manera también así lo asimilaron, fue todo un éxito. Y el régimen nazi le dio mucha importancia a todo este proyecto. ¿Qué ocurre luego? Viene la Segunda Guerra Mundial, ambos hermanos son alistados y deben ir a la guerra. Adolf estaba totalmente en contra, no quería saber nada, mientras que Rudolf sí estaba dispuesto a defender lo que era el régimen nazi. De alguna manera Adolf logra bajarse con la condición de que él tenga que fabricar botas para el ejército. En el caso de Rudolf, todo lo contrario, él siguió en la guerra y durante el transcurso de la misma es capturado y llevado a prisión por tropas aliadas. Al final de la guerra se da la ruptura completa entre ambos hermanos, porque Rudolf de alguna manera culpaba contra Adolf el hecho de que él había ido preso. Entonces se separan por completo. Rudolf lo que hace es mudarse a 500 metros y empezar cada uno caminos distintos. Ahora, además de ser competitivos desde siempre, iba a ser una competencia empresarial, porque Adolf toma su apodo, que era Adi, sumado a las primeras letras de su apellido, Dassler, forma Adidas. Así se origina Adidas. Mientras, por otro lado, Rudolf empieza sus propios proyectos y da origen a lo que es Puma hoy en día. Entonces ahí nacen las dos marcas, Adidas y Puma, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que ambos hermanos tuvieran esta disputa por estos problemas que nunca llegaron a resolver. Mirá vos lo que es, ¿eh? Una historia familiar. Así evidentemente es. Tenían la técnica para lograr una zapatilla buena porque ambas son reconocidas en el mundo del deporte. Y en las competencias. Así es. Pero viste cómo va llevando la vida, ¿no? Exactamente. Luego, bueno, como dije anteriormente, posicionándonos más que nada en lo que fue Adidas, que lo ayudó a ser mucho más reconocido en el mundo del deporte, principalmente el fútbol.
iba a llegar el Mundial de Suiza de 1954 con la Alemania campeona, que utilizó botines Adidas. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Esto ayudó muchísimo a la empresa de Adolf, a su marca, que iba a llegar después a empezar a innovar, a buscar por otros ámbitos, la creación de balones de fútbol, que en el Mundial de México de 1970 se utilizaron y con muchísimo éxito. De hecho, FIFA lo adopta como el balón oficial porque fue un éxito en la televisión en blanco y negro. Tener un balón blanco con marcas en negro hacía que se viera muy bien y de esa manera hizo que todos los televidentes de alguna manera adopten Adidas como la marca más reconocida del mundo del deporte. Luego se adaptaron a prendas deportivas, empezaron a patrocinar a equipos, a deportistas de élite, hasta hoy en día siendo, como la conocemos, una de las marcas por excelencia en el mundo del deporte. Mira qué bueno. Bueno, no conocía esta historia. La verdad que había escuchado algo de los hermanos, pero no la sabía ciencia cierta, por todos los avatares que tuvieron que pasar. Y también esto, la diversidad en una misma familia, ¿no? Porque dos hermanos que piensan totalmente opuestos terminaron teniendo éxitos ambos, cada cual en sus marcas. Por sus propios, por cada uno por su lado. Claro, y con su personalidad. Pero bueno, bárbaro, conocimos una nueva marca, la historia de una marca reconocida. Y con estas imágenes de Adidas, que tiene mucho por mostrar, nos despedimos de este programa. Gracias, Martín. Nos vemos, Ana. Hasta la próxima. Can I just stop? Pushing to the top. Pushing to the top. Pushing to the top.